La Maite Garballo es, corrígeme, porque he hecho así, es historiadora, es investigadora, es escritora también, ha hecho muchas algunas de vosotras coneixeu un libro que va a publicar con Sony, Cuerpos que aparecen, performance y feminismos en el tardofranquismo. Que os recomano molt. Potser algunes de vosaltres també us ha caigut de les mans el que ha redactat l'exposició sobre totes les que he sigut de Fina Miralles i és un plaer, jo que vaig a l'entrevista de la Fina, llegir el text de la Maite sobre la Fina, em va ajudar molt abans. I a més és directora, no ara, del Màster de Pràctiques Artístiques i Estudis Culturals, Cuerpos, Afectos i Territorio a la Universitat Pública de Navarra. Gràcies a tu. Bon dia a tothom i gràcies per haver vingut. Gràcies a la Mireia, la Joana, l'Aina per convidar-me. Gràcies als Baluars per acollir-nos i també a la Lorena, a Mariluz i a Iaio per les estupendes xarxes que han presentat. Jo vull parlar de dos projectes de Mireia que estan centrats en México, que es donde yo viví mucho tiempo y donde Mireia y yo nos conocimos. Y estos proyectos son Las Muertes Chiquitas y Las Siete Cabronas e Invisibles de Tepito, que no está en la exposición de Casal Solerí, este último, pero bueno, veremos. Yo lo que he dicho es que tuve la suerte de que escribieras un magnífico trabajo sobre Las Cabronas de Tepito, que además no era fácil, lo estabas haciendo en un momento que le había pasado de todo. Bueno, entonces voy a empezar mostrando un fragmento de Las Muertes Chiquitas. A ver, teníamos que hacer esto. A ver si se oye, porque hemos tenido un problema muy chiquito. Toma tanta importancia porque aquel tiempo yo iría aquí descalza. No traía zapato, me puse mi empresa. Y cuando trabajé de sirvienta también traía esto, pero la señora me dijo, mira, José, te voy a cambiar. Me cambió, me dio falda, blusita. Pues digamos que a grandes rasgos era Malinche. Originalmente tenía de nombre Tenepal, una mujer que nació por ahí en 1500-1502 y nació en una ciudad de Nahua. Fue regalada a los tabasqueños, que esto ya encuentra con otro contexto cultural que es la cultura maya, y digamos que toda su vida vive como esclava de los señores de Tabasco. Se dice, se habla mucho de ella, que era una mujer muy hermosa, que era una mujer muy astuta, también inteligente. Cuando llegan los españoles, que estamos hablando de 1519, y entran en sus primeros tratos con la cultura maya, justamente con estos señores de Tabasco en donde está viviendo Tenepal, ellos en un afán como de negociación y símbolo de paz, deciden los señores de Tabasco regalarles un contingente de mujeres, pues para que los atendieran, ¿no? No solamente en términos sexuales, porque los españoles vienen prácticamente sin mujeres, son mucho tiempo después cuando empiezan a llegar las mujeres a México, las mujeres españolas, sino también para que les hagan la comida, les guardan el maíz, los atiendan. Entonces regalan 20 mujeres, entre ellas la Tenepal. Entonces, en este mismo momento, en el momento en el que son regaladas las mujeres, también son bautizadas. Deja de ser Tenepal para formar, para adquirir esta nueva personalidad que es Marinque. Se van y llegan a las costas de Veracruz. Y en las costas de Veracruz es cuando ella demuestra su conocimiento de la lengua náhuatl. Y es ahí cuando ella sobresale y se convierte en la mujer de la Cortés. Y de ahí hasta 1521 vamos a ver que ella cumple funciones de intérprete, de consejera, de concubina, de compañera, y también de negociadora, ¿no? De negociadora política. Para mí, en gran parte, era una mujer muy visionaria, o sea, que supo ver que independientemente de la posición que ella tuviera, la conquista.
este era un hecho. Y era mejor entrar en estas negociaciones. Y bueno, aquí también es muy interesante porque a ella, en este ¿cómo se refiere a ella, por ejemplo, en sus cartas de relación, siempre habla de la lengua, ¿no? Es un instrumento para él, para comunicarse, es su voz. Aunque claro, si me pongo a pensar que el rey cuando leía estas cartas de relación de Hernán Cortés, escuchaba la lengua, seguramente nunca pensaba en una mujer. Era necesario que fuera una mujer. O sea, no podía ser de otra manera, yo estoy completamente convencida. Porque de alguna manera la conexión entre los dos mundos tenía que surgir a partir del amor. A mí me digan que no, pues simple y sencillamente pensar en el descubrimiento de otra cultura a partir de un ser como podía ser para ella, Hernán Cortés, un personaje completamente distinto a lo que ella conocía. Y para Cortés lo mismo ella, independientemente de la utilidad que pudiera tener para él, ¿no? Era conocer a través de ella todo un mundo. No me gusta la forma como se ha leído, ¿no? Pero una forma completamente negativa, donde la Malinche es una mujer utilizada, violada, abandonada, traicionada por el hombre por el que lo entregó todo. Fíjate qué concepción tan machista para la historia, ¿no? En donde, por supuesto que la mujer fue producto de un abuso, porque el hombre siempre es más inteligente que la mujer. Pues es una manera de entender las relaciones de pareja donde la mujer siempre va a salir perdiendo seguro. O sea, seguro. O sea, porque si tú lo piensas desde este punto de vista, la mujer no es digna de ser amada. Y eso me parece muy triste. Una mujer indígena no era digna de ser amada por un hombre español. Esas son las preguntas que yo le haría a la historia, ¿no? A esta historia que nos han contado. Más. Se ha planteado tradicionalmente dentro de lógicas de asimilación, ¿no?
y él resulta afectado por su lengua, por su cultura, por sus modos de hacer. Los trabajos de Mireia muestran que el entender una cultura ajena a la propia es algo que pasa por la escucha y por la traducción cultural entendida como un acto afectivo, ¿no? La modernidad colonial trae consigo un núcleo epistemológico que se impone a las tradiciones locales de los territorios que conquista o sobre los que se asienta. De ahí que sea necesario problematizar la traducción entendida como un acto de domesticación y de incorporación de la identidad a la lengua dominante para pensar las traducciones culturales como actos performativos, como un cuerpo a cuerpo, o como diría Spivak, como un acto de amor de sujeto a sujeto. El texto o la lengua, por supuesto, dejaría de ser objetos, ¿no? Mediado, además, por la intimidad y por el deseo. Vuelvo al caso de la Malinche, que la tenemos aquí, en esta imagen del lienzo de Tlaxcala, para que entendamos mejor esta posición de mediadora, de lengua entremetida, como dice el conquistador Hernán Díaz del Castillo, entremetida en este choque cultural que, entre otras cuestiones, supuso la conquista, ¿no? Bolívar Echeverría nos dice: no solo lejanos, sino incompatibles entre sí, eran los dos universos lingüísticos en los que la Malinche debía establecer un entendimiento. Por ello, su intervención es admirable. Reconoció que el entendimiento entre europeos e indígenas era imposible en las condiciones dadas, que para alcanzarlo unos y otros, los vencedores e integradores, no menos que los vencidos e integrados, tenían que ir más allá de sí mismos, volverse diferentes de lo que eran. Y se atrevió a introducir esa alteración comunicante. Mintió a unos y a otros, a diestra y siniestra, y les propuso a ambos el reto de convertir en verdad la gran mentira del entendimiento. Cada vez que traducía de ida y vuelta entre los dos mundos, desde las dos historias, la Malinche inventaba una verdad hecha de mentiras. Una verdad que solo podía ser tal para un tercero que estaba aún por venir, ¿no? Claro, es esto que es interesante, ¿no? Para pensar la conquista del mundo. ¿No es que? Sigue Bolívar Echeverría. La figura derrotada de la Malinche histórica pone de relieve la miseria de los vencedores, el enclaustramiento en lo propio, originario, auténtico e inalienable. Fue para España y Portugal el mejor camino al desastre, a la destrucción del otro y a la autodestrucción. Y recuerda, al contrario, que el abrirse es la mejor manera de afirmarse, que la mezcla es el verdadero modo de la historia de la cultura y el método espontáneo, que es necesario dejar en libertad de esa inaplazable universalización concreta de una. Creo que las muertes escritas capta, sin necesidad de explicitarla de forma literal, ni de producir discurso en torno a ella tampoco, la colonialidad que marca y que estructura el México contemporáneo. Es desde este lugar desde el que nos hablan las distintas mujeres que van apareciendo en el documental. Y esta colonialidad, usando estrategias, usando tretas del débil, como diría Cristina Luzmier, ¿no? Que en torno a lo que decía antes Mariluz, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de que este concepto de resistencia, que le interesan las resistencias pequeñas, ¿no? Las resistencias pequeñas son las resistencias de las mujeres, ¿no? Son estas tretas del débil de las que habla Luzmier, ¿no? Es esta resistencia que a veces no puede ir de frente, que tiene que ir de perfil, ¿no? Es la estrategia del zapeo, del oblicuo, ¿no? Y esto me parece muy interesante y es algo que voy a tratar de desarrollar ahora en un momento, ¿no? Pero bueno, en muchos de los trabajos de Mireia yo creo que se escenifica este encuentro, este choque entre los mundos, ¿no? Está en las artes chiquitas, está en las siete lagunas invisibles de Tepito, está en el proyecto de Serbia sobre el amor, del que estaba hablando ahora Mariluz. Este encuentro, este choque, Mireia suele enfrentarlo desde la empatía, colocándose en una posición de apertura a la diferencia, dejándose afectar, en una posición, como a ella misma le gusta señalar, de extranjera, de aquella que no sabe y que está dispuesta a escuchar. Los tiempos de cuidado son muy importantes en trabajos y en investigaciones basados en epistemologías, dirían, de la intersubjetividad y de la escucha, ¿no? Sin embargo, las actuales políticas productivistas y neoliberales de la academia, que exigen publicar resultados y conclusiones de forma continua, dificultan procesos de investigación de largo recorrido. Algo similar sucede en el ámbito del arte contemporáneo, donde abundan proyectos que interactúan con distintas comunidades de personas en cortos periodos de tiempo y presentan resultados muy rápidos, ¿no?
lo que posibilita la generalización de un tipo de práctica que, aunque se pretende politizada, muchas veces reproduce formas de hacer oportunistas que vuelven a la vez considerar los intereses de la comunidad, ¿no? Por decirlo de algún modo. La escucha es un elemento central en los proyectos artísticos de Mireia Sallarés. Una escucha que en las muertes chiquitas de las siete cabronas invisibles de Pepito está basada en el intercambio, en dar y recibir. Mireia cuenta para que le cuente. Y al inicio de las muertes chiquitas se sitúa como una mujer más de todas las que irán apareciendo a lo largo del metraje. Relata cómo aconteció su primer orgasmo, habla sobre su infancia, sobre la violencia, sobre el amor. Las mujeres con sus voces construyen sus proyectos, no son objetos de estudio, sino agentes que cuentan y escuchan, que dan y reciben, que ofrecen su relato para afectar a la otra, conscientes de que al mismo tiempo serán afectadas por ellas, ¿no? La potencia política de la empatía se sitúa, yo creo, en mostrarse a una misma como sujeto vulnerable, como sujeto abierto a situarse en una condición de extrañeza en la que algo de una misma se puede, digamos, modificar. En las muertes chiquitas y en las siete cabronas identifico un escenario de aprendizaje, tanto para Mireia como artista, como para quienes después tenemos acceso a estos trabajos, ¿no? Un aprendizaje que pasa por la escucha, que nos surge a olvidar la propia lengua y aprender a hablar de las otras lenguas como única forma de acercarnos a otras realidades culturales. Pero la escucha se asienta en la incapacidad de comprender al otro totalmente, ¿no? En la incapacidad de ser comprendido por él, ¿no? El punto focal entonces se sitúa en el reconocimiento de esta diferencia, en el desencadenamiento, digamos, de una extrañeza que es capaz de modificar tanto a quien habla como a quien escucha. Pensar la relación como aquello que obliga a la ruptura, como una unión-separación, ¿no? Como un diálogo fronterizo más que como una fusión, ¿no? Yo creo que esto es algo que está en los trabajos de Mireia y que es importante. Entonces, postular la escucha como método y como forma, ¿no? Ahora lo veremos en las cabronas de Pepito, conlleva en este caso derribar la hegemonía escópica sobre la que se asienta la historia del arte occidental y la estética de la modernidad. En este sentido, Mireia, las siete cabronas y las mujeres que transitan las muertes chiquitas, cada una a su manera y desde los saberes que les son propios, interrumpen el registro hegemónico de la visualidad que está fundada en el ojo que mira y devora con la mirada para explorar aquello que no se ve, ¿no? Y esto yo creo que es importante, ¿no? Interrumpir la preeminencia de lo visual por la escucha y los afectos aparece como una estrategia que abre la puerta a otras formas de pensar lo estético, a una estética de lo incalculable y del transporte amoroso, ¿no? Aunque ahora me da un poco de cosa decir esto, de la pero bueno, lo estaba pensando en otro sentido. Me centraré enseguida en el tema de la visibilidad, en el tema más bien de los dilemas de estilistas, ¿no? O más concretamente en el tema de la visibilidad en relación con el cuerpo femenino. Pero antes quería subrayar eso, lo que estoy diciendo, ¿no? Está la importancia de la oralidad en el trabajo de Mireia, el valor que sus proyectos otorgan al habla y a la escucha como constructores de un conocimiento anclado en lo común, ¿no? Que de algún modo desafía los modos de construir conocimiento que han sido hegemónicos en Occidente, ¿no? Aparece aquí esa tensión que señala también Diana Taylor entre el archivo y el repertorio, ¿no? Para cuestionar los siglos de privilegio de la escritura por encima de los conocimientos corporalizados. La noción de repertorio de Taylor nos permite ampliar lo que entendemos por conocimiento. La escisión no radica tanto en la palabra escrita y la oralidad, sino entre el archivo de materiales supuestamente duraderos, los textos, los documentos, los edificios, los huesos, ¿no? Y el repertorio más efímero de conocimientos y de prácticas corporalizadas, ¿no? El lenguaje hablado, la danza, el deporte, el ritual, yo qué sé, ¿no? O sea, el repertorio actúa como memoria corporal, la forma, los gestos, la oralidad, el movimiento, la danza, todos aquellos actos pensados generalmente como un saber efímero y no reproducible. Requiere de presencia también el repertorio. De manera contraria a los supuestos objetos estables del archivo, las acciones que componen el repertorio no permanecen inalteradas, ¿no? Y creo que esta noción de repertorio es muy visible en las muertes chiquitas, ¿no? Que llega hasta nosotras
repertorio de gestos, de actos, de presencia, de relacionalidad, ¿no? Vuelvo de nuevo a la Malinche para comentar que la escritora Margot Lanz hace hincapié en que es diferente el tratamiento que se le da a Doña Marina, que es como se llama luego la Malinche, ¿no?, en las distintas crónicas. En las crónicas españolas, la Malinche carece totalmente de voz, ¿no?, pero aparece profusamente representada en las de origen indio o mestizo, ¿no?, como es el caso del lienzo de Tlaxcala, que lo tenemos aquí, y aparece además representada con un tamaño, con una jerarquía, ¿no?, o sea, adelantada a Cortés como lengua, mediando entremetida, ¿no?, como dice Bernal. O sea, la imagen nos da muchos datos que creo que son interesantes de leer, ¿no? Esta cuestión en que en los códices españoles aparece, esté ausente, no se hace de la noche, y que los indígenas mestizos estén por todas partes, Margot Lanz lo interpreta como un reconocimiento a su enorme capacidad para la interpretación en una sociedad que evidentemente está vinculada a la tradición oral, la sociedad indígena, ¿no?, mexicana en aquel momento, y donde los códices necesitan de la palabra memorizada para interpretarse, ¿no? Porque es también muy extraño cómo la historia del arte occidental ha interpretado los códices prehispánicos, ¿no? O sea, por ejemplo, los que eran los artistas de los códices, los llamados tlacuilos, o tlacuilos se ha traducido como artista, eran quienes pintaban los códices. Pero es que el pintar el códice era solo una parte de algo que, era, que tenía una envergadura mucho mayor, ¿no? Además de los tlacuilos, había especialistas que leían los libros, había especialistas que los interpretaban, que los exponían, que los performaban, ¿no? Perdón por la ironía, pero bueno, en detalle, ante audiencias no especializadas, ¿no? Entonces, esto nos muestra la importancia del orden informático para transmitir conocimiento vital en esa sociedad concreta, ¿no? Nos dice Lanz, la Malinche ha logrado atravesar esa lengua extraña, la de los invasores, aunque para lograrlo ha debido situarse entre varios sistemas de transmisión, los de una tradición oral vinculada a un saber codificado e inseparable del cuerpo, e ininteligible para quienes prefieren la escritura a la palabra. Esto yo creo que es importante, ¿no? Me interesa pensar la palabra viva entonces como herramienta de transmisión del conocimiento, ¿no?, de transmisión de un saber femenino en las muertes chiquitas y en las siete cabronas invisibles de Tepito. Pensar que las mujeres tradicionalmente han tenido una relación de mayor familiaridad con el repertorio que con el archivo, ¿no?, que como hacían los códices españoles sobre la Malinche, cambia sobre las mujeres. El archivo cambia sobre las mujeres, ¿no? Y esto lo sabemos muy bien, por ejemplo, quienes nos dedicamos a investigar mujeres artistas del pasado, ¿no? Esto es una constante. Bien, quería ahora poner muy brevemente una parte del tráiler de las siete cabronas indistintas de Tepito. Voy a usar el otro micro ahora. Thank you.
me lleva a pensar en la existencia en Tepito de una mascarada inversa de la comunidad. Para subsistir y para hacerse respetar en el barrio, suspenden la representación normativa de la comunidad y evitan ocupar el lugar del objeto de deseo. El interés no es ser lo que el otro masculino desea. Por eso la feminidad cabrona no está centrada en la visualidad, porque no se construye para satisfacer al ojo que mira. En su lugar, establece un juego con lo invisible como espacio de resistencia y de posibilidad. Las cabronas son mujeres que tienen un alto nivel de conciencia de sí mismas, en un barrio en el que, como dice Mireia, no es sencillo tener tiempo ni dinero para invertir en terapias. Ejemplifican las dificultades de ser mujer en un sistema machista y desarrollan estrategias enmascaradas para sortear su destino, para interrumpirlo, para torcerlo, para burlarlo. Viven en el presente y tienen relativamente poca memoria, ¿no? Esto también te lo decían ellas, ¿no? Son algunas de sus frases, ¿no? Qué bueno que amaneció hoy, chingue a su madre la vida. Si a mí la vida me da la espalda, lo más que puedo hacer es picarle el culo para que se voltee. En Tepito es mejor ser cabrona que bonita. La invisibilidad se convierte en una suerte de estrategia estética, en un espacio de posibilidad para acceder a un mayor grado de agenciamiento. Lo invisible es poderoso, pues permite poner en marcha estrategias de resistencia frente al poder y pone en cuestión las exigencias de transparencia y de claridad propias de la modernidad occidental. El saber y las formas en las que conocemos en la cultura occidental son principalmente ocular-céntricos, ¿no? Pero como ya he señalado, el trabajo de Mireia, las siete cabronas, interrumpe el ocular-centrismo y hace aparecer la escucha, proponiendo el trueque de una forma de mirar con una forma de sentir o algo así, ¿no? Joaquín Barrientos ha definido la colonialidad del ver como la matriz de colonialidad que subyace a todo régimen visual basado en la polarización y en la inferiorización entre el sujeto que observa y su objeto o sujeto observado. Sus análisis desvelan muy bien las formas en las que la mirada opera para marcar, naturalizar y perpetuar relaciones de alterización y dominación. Desde la teoría feminista, autoras como Iria Layo o Sexus han realizado críticas al ocularcentrismo también, ¿no? Inscribiéndolo en el paradigma del falocentrismo. En algunos de sus trabajos tempranos, Irigaray subraya la complicidad entre la identidad masculina y la primacía del ojo y expone el privilegio de la visión con respecto a los otros sentidos, ¿no? Sabemos que existe una problemática tremenda inherente a la exposición del cuerpo femenino a la mirada del otro, ¿no? ¿Cómo aparecer sin ser devorada por la mirada del otro? ¿Cómo tomar presencia? ¿Cómo autorrepresentarse sorteando la hegemonía del ojo que mira? Pongo ahora otro pequeño fragmento de las muertes chiquitas. Sí, igual la siguiente, espero que no me haya salido de todo. Una sensación única, pero todavía hay una resistencia a permitirme ser vista, porque 20 años estar siendo vista solamente por mujeres la que me protegió. Entonces, en el momento en el que yo tenía que empezar a permitirme ser vista por ojos de hombre. Y ese es un camino bastante lento. Empecé hace más de un año a comprar mi tipo de ropa. Y el primer obstáculo que encontré fue mi propia resistencia. Una voz interior así que me decía, no, pero ¿por qué tú no te lo mereces? Es que nadie te va a mirar. Y curiosamente, pues
si descubro que soy observada de otra forma, me gustaría tener la experiencia sexual, afectiva, amorosa con un hombre. Pero creo que en mi corazón hay un proyecto ya que llena mucho mi vida y eso me ayuda a desesperar. Y me voy un poquito para atrás hace. El cuerpo de las mujeres, ¿no? Figurado hasta la saciedad, como siempre accesible, siempre disponible, ¿qué estrategia se inventa para sortear esa accesibilidad, ¿no? ¿Cómo resistir los regímenes de visibilidad hegemónicos que sitúan los cuerpos de las mujeres siempre como accesibles en primera instancia? Estas son algunas de las preguntas que han guiado mis investigaciones en los últimos años, en los que me he ocupado de analizar estrategias estéticas femeninas y o feministas de resistencia a los regímenes escópicos dominantes, ¿no? Es curioso porque realmente las artistas han propuesto quiebres, torceduras, muchas interrupciones de esa mirada que devora y domina para plantear no solamente otros modos de mirar, sino también otras formas de ser vistas, de disponer sus cuerpos para el encuentro con nosotros, ¿no? De aparecer. No me va a dar mucho tiempo a entrar totalmente en estas imágenes. Yo he trabajado bastante últimamente la idea de ocultarse, ¿no? O sea, de comenzar a taparse casi hasta desaparecer, ¿no? Y realmente es algo que podemos rastrear en la historia del arte, en muchos trabajos realizados por mujeres artistas, ¿no? Este juego constante entre la aparición, desaparición, ¿no? Que nunca termina de resolverse, ¿no? Y que aparece de muy diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de Dorothée Seltz, que es una artista catalana francesa que en los años 70. Si no me estaba viendo grande para. Como luego tengo que tocar muchos cambios. Sí. Que en los años 70 trabajó en Barcelona dentro de lo que se llamó, de lo que después se llamaba el conceptual catalán, ¿no? Entonces aquí lo que me encanta esto, porque en este trabajo lo que hacía Dorote es una serie con distintas imágenes, cogía postales de distintas pin-ups o chicas de calendario, ¿no? Y entonces las imitaba subvirtiendo de alguna manera el placer visual que tenía Mulvey de esta imagen inicial, pero sin caer tampoco en un antifetichismo feminista, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, aquí se pone en marcha una estrategia de camuflaje que neutraliza la carga erótica inherente a la imagen inicial y que burla la objetificación del cuerpo femenino a través de este recurso irónico, ¿no? De convertir a esta mujer pantera realmente en una mujer pantera que además al final termina desapareciendo, ¿no? La chica de calendario, eso, desaparece y deja como un único rastro esta silueta con manchas de pantera, ¿no? Y el cuerpo de Seltz también desaparece, ¿no? La transparencia aparece como una suerte de recurso inconsciente que interesa borrar la materialidad del cuerpo propio. Me interesan los cuerpos que pone en escena Dorothée Seltz, me interesan los cuerpos femeninos que se esconden, que se tapan, que se ocultan de nuestra visión, justo en aquel momento además, ¿no? En el momento en el que la censura del régimen franquista comenzó a relajarse y empiezan a aparecer los primeros ejemplos del destape, ¿no? Que será leído incluso desde la izquierda como un movimiento revolucionario que rompe con el reaccionarismo de la dictadura y con la ideología nacional católica, digamos. Este otro trabajo de Olga Bijouan, vestirse, ¿qué significa vestirse en un momento en el que lo que está de moda es y lo que se interpreta como algo, bueno, políticamente avanzado, digamos, esto es desvestirse, ¿no? El cuerpo de Olga Bijouan en esta serie es un cuerpo fragmentado, es un cuerpo desenfocado, que niega el acceso a su totalidad, ¿no? Que expulsa el cuerpo del plano central. La dificultad de Carter de Ataer desmantela esta idea de disponibilidad total y burla la literalidad y la transparencia de significados que se exigen al cuerpo femenino como emblema y como metáfora de la democracia venidera, ¿no? En aquel
se interrumpe la devoración escópica del cuerpo y Escobar se lleva a cabo un rapto de la mirada de quien mira, ¿no? Un intento de resistir las lógicas de asimilación propias de la representación del cuerpo femenino desnudo. Este otro trabajo también de Fina Miralles, ¿no? En Fina Miralles hay muchas acciones, o yo las he leído así, a veces ella no está tan de acuerdo conmigo, pero bueno, esto supongo que es normal, ¿no? Hay una voluntad de tapar el propio cuerpo, de borrarlo, de hacerlo desaparecer para esconderlo, para sustraerlo de la mirada de quien está mirando, ¿no? El cuerpo de Fina es muchas veces un cuerpo que se oculta, ¿no? Y yo esto lo he leído porque como que es un cuerpo que conoce la mirada. Yes.
ser muy fuerte, parece la mierda, pero lo digo de la boca para afuera. Entonces yo veo en un enemigo de mecanismo de contracción patriarcal que en última instancia es el miedo a estar solo, y miedo a la violencia masculina que nunca me han pegado, miedo al mérito, miedo al portazo. No quiere decir que yo no sea capaz de todo eso, quiere decir que no está tratando de amar, no es que yo sea miedosa, es que tengo miedo. Entender. Tenía varios ejemplos más dentro de la película, pues están hablando un poco de lo mismo, pero bueno, prescindiré de ellos, ¿no? Decir simplemente que sus testimonios muestran una misma vez que hay algo de existir en lo femenino y que resulta en sí mismo violento y traumático, ¿no? Sin embargo, las mujeres que transitan los trabajos de Mireia, como ella decía ayer, no dan pena, ¿no? Como dice ella, no necesitan nada de ti, ni siquiera tu simpatía. Cuando acaba la película quiere ser como ellas, ¿no? Porque la narrativa que está en juego se aleja de un tipo de discurso paternalista que las muestra como víctimas, ¿eh? Para centrarse en subrayar su potencia y sus estrategias de resistencia, ¿no? Y ahí va a poner esta escena de Chelo, donde ella cuenta que le pega una patada en policía y se da la vuelta y le dice, ¿sabes qué? No me dolió, pendejo. Pero del hospital de urgencias. Pero le dije, no me lo he entendido. Entonces, como decía, está en juego una narrativa que se aparta de este discurso paternalista que muestra a las mujeres como víctimas, ¿no? Para centrarse en subrayar su potencia. En este sentido, se da una subversión muy clara del relato hegemónico, de un relato que muestra siempre a las mujeres como víctimas y que contribuye a perpetuar esta victimización. Entonces, en los muertes en las siete cabronas se subvierte este relato que nos pacifica visualmente mostrándonos como seres inofensivos y receptores de violencia y se da una restitución de la agencia, de nuestra agencia que es sin duda feminista. Este relato pacificador del que hablo es una constante en la visualidad y mostraron unas imágenes de la tesis de la investigadora mexicana Mariana Berlanga sobre el feminicidio en México que hacen eco con muchas de las cuestiones que estamos tratando ahora aquí, ¿no? Imágenes que según la autora no logran romper el círculo de la violencia sino todo lo contrario, la reproducen, ¿no? Son las imágenes del feminicidio que aparecen en prensa, ¿no? Son fotografías que actualizan los asesinatos de mujeres, que naturalizan una violencia que no se conforma con matar, sino que precisa hacerse visible, precisa ostentar, ¿no? Que Laura Serrato, por ejemplo, ha hablado también de la dimensión expresiva del feminicidio, ¿no? Y ha leído los cuerpos que aparecen en el desierto de Juárez como mensajes del patriarcado. Esta fotografía que tenemos aquí muestra que vivimos en un mundo de hombres, ¿no? O por lo menos en un mundo donde los hombres trabajando son altamente visibles. Hombres verticales, pues la verticalidad es masculina, la horizontalidad, el vencimiento es femenino, ¿no? La mujer muerta, tirada, vencida, está en posición horizontal en el suelo y encima está desnuda, ¿no? O sea, ni siquiera se ha molestado en cubrirla para mostrar esta imagen a prensa, ¿no? Entonces, bueno, esta otra de aquí, ¿no? Volvemos a tener esa imagen, aquí está muy clara la verticalidad y la horizontalidad. ¿No? Son líneas de distribución de los cuerpos en el espacio, ¿no? Muestro estas imágenes para entender cómo opera la representación del cuerpo femenino en distintos contextos, cómo opera como reiteración produciendo discurso y materialidad, ¿no? Esto nos permite también pensar en qué medida otras formas de mostrarse, de aparecer, tienen el poder de erosionar las representaciones y los discursos dominantes, ¿no? Luego, la forma en la que al principio de los muertes chiquitas Mayra, esta mujer, cuenta el relato de Mala Malinche para sacarla de su lugar de víctima es lo que Mireia hace con los relatos femeninos que prueba en la película, es lo que cada una de las mujeres que nos habla desde esos primeros planos, desde esas imágenes como cedidas, como apropiadas, ¿no? Hace con su propio relato de vida. Pienso que son relatos de resistencia femenina
femenina, ¿no? De sujetas viviendo al filo del patriarcado, buscando líneas de fuga, inventando estrategias de resistencia y prácticas de traslado, ¿no? Es la palabra viva, la sabiduría de las mujeres, un mundo a veces escondido que se ha movido entre lo público y lo privado. Es la existencia de un saber que se filtra por grietas y agujeros, que se redescubre y se actualiza cuando cambian los modos en los que leemos los textos, en los que leemos las obras de arte, en los que leemos las imágenes, ¿no? Las prácticas culturales de las mujeres nos enseñan que siempre es posible, como dice Ludmer, anexar otros espacios para el saber como espacios de resistencia frente al poder. Es aquí donde pueden rastrearse presencias espectrales y trayectorias de emancipación y agencia femenina capaces de transmitirse de generación en generación. La Malinche era, según Bernal Díaz del Castillo, de buen parecer entremetida y desenvuelta. Y fijaos en el rango otra vez que se le da en la imagen, ¿no? Nunca víctima, siempre india entremetida, ¿no? Lo que más me impresiona de las mujeres de las muertes chiquitas es que, como la Malinche, atesoran un saber profundo, un conocimiento inmenso de la vida vivida, que saben hacer uso de las tretas del débil, de quien está en una posición de subordinación y marginalidad, que conocen perfectamente la diferencia entre el espacio que una se da y ocupa frente al que le viene dado por la institución y por la palabra del otro. No puedo evitar cerrar con un ejemplo que nos lleva a otra sabia mexicana, en este caso Sor Juana Inés de la Cruz, que en 1691 tuvo un conflicto con el obispo de Puebla, que indicó públicamente que Juana, por su condición de mujer, no debía ni publicar ni opinar sobre teología o filosofía, ¿no? Pues, esto es. Juana respondió al obispo en su famosa respuesta de Sor Juana a Sor Filotea, que ha sido muy analizada. Y no solo defiende el derecho de las mujeres al conocimiento, sino que según Josefina Ludmer, que hace un análisis fantástico de esta carta, trasciende la diferencia sexual al reivindicar y al anexar como campos legítimos de saber espacios tradicionalmente reservados a las mujeres, ¿no? Como por ejemplo, Sor Juana reinterpreta la famosa sentencia de San Pablo, del apóstol San Pablo, cuando dice: callen las mujeres en la iglesia, pues no les es permitido hablar. Juana lo lee de otra manera y nos dice, y cito a Sor Juana: en la iglesia primitiva se ponían las mujeres a enseñar las doctrinas unas a las otras en los templos, y ese rumor confundía cuando predicaban los apóstoles, y por eso se les mandó callar, como ahora sucede, que mientras predica el predicador no se reza en alta voz. Y no puedo evitar pensar que después de ver las voces chiquitas, que después de escuchar las siete cabronas de Tepito, una queda confundida con los apóstoles, ¿no? Afectada, movida de su lugar por el rumor de la sabiduría de estas mujeres, por la potencia que tienen sus historias de resistencia. Siento que esta sabiduría es una pedagogía del oblicuo que me saca de mi lugar de confort, de mi lugar como académica, como historiadora del arte, como feminista, ¿no? Incluso y sobre todo, que cuestiona y problematiza mucho de lo que he aprendido, de lo que he repetido, de lo que me constituye, ¿no? Y termino aquí. Muchas gracias, Mireia.